Hola, aquí Raifel. En esta ocasión les traigo un video hablando de la batalla final con la Alianza de Infierno, y este video va a ser un poco largo y no hay mucho que decir en esta presentación, no más que no hay casi ninguna imagen o ilustración de lo que voy a hablar hoy. Las imágenes que aparezcan serán solo para darles una idea de cómo se ven, así que comenzamos. A raíz del ataque de la Alianza del Infierno en Kioto, las otras facciones mitológicas comenzaron a discutir y tomar medidas para garantizar un tratamiento de posguerra para el Reino de los Muertos después de la derrota de Hades, debido a que vieron el ataque como una declaración de guerra. Después del Rating Game entre el equipo de Valir y el de Viaje al Oeste, Issei Oduor y su nobleza fueron atacados por el impostor de Drake y una figura encapuchada, quien luego fue revelada a Meredith Odinton, una vieja amiga de Lefay Pendragon, mientras usaba su Sacred para sellar el deseo sexual de Issei. Con los miembros del equipo de XD y sus aliados llegando a Londres, el grupo combinado se dividió en varios equipos, a cada uno de los cuales se les asignó un oponente diferente. Cuando Wally manifestó al Albion, los dos dragones celestiales, junto con Chrome Crewatch, volaron para tratar de involucrar a sus impostores en la batalla, mientras cada uno de los equipos iba a lidiar con su objetivo. El equipo ofensivo principal se dirigió al templo de Londres recién creado por Hades, mientras se enfrentó a 25.000 demonios artificiales y parcas, y Kuisa Abaddon dijo que finalmente esperarían lidiar con 40.000 como máximo. Issei y Bali usaron sus formas de dragón diábolos para volar a cientos de ellos con un solo ataque, ya que Regulus mató a cientos de ellos con sus garras y colmillos, y luego se combinó con Sairaorg para formar su Regulus Reileater Rex armadura. Sairaorg comenzó a golpearlos con su balance breaker mientras Gogmagog los atacaba con ametralladoras. Kiba está usando Glory Dragtopper para atacar y luego los equipó con sus espadas demoníacas. Yggdrasil convocó a un dragón de agua para atacar, mientras que Fafnir comenzó a atacar y proteger a Asia, y Lind los redujo a cenizas cuando el viaje al oeste comenzó a arrasar contra los demonios. Kiba les advirtió que evitaran las guadañas de los Grim Reapers. A medida que el grupo avanzaba lentamente, de repente comenzó a nevar, debido al efecto del balance breaker de Lavinia. Absoluto Argento Mondo, que congeló a todos los demonios y parcas en esculturas de hielo, sin congelar a sus aliados cercanos. Alguien apareció pasando junto a todos los carámbanos con un aura increíble. Valverit. Sairaorg les dijo a Issei y Bali que siguieran adelante, ya que él lucharía contra Valverit. Issei, Bali, Fenrir y Gog volaron hacia el templo, mientras Sairaorg y Kiba se preparaban para luchar. Mientras tanto, los dos dragones celestiales, junto con Chrome Crewatch, se enfrentaron a sus impostores en el Tower Bridge. El falso Drake y el falso Albion liberaron un aura que era similar a su propia aura, aunque el aura del dragón maligno como la de Grendel y Midog podía sentirse en ellos. Drake, Albion y Chrome notaron una poderosa aura maligna reunida detrás de los dragones celestiales falsos, que gradualmente se transformaron en un dragón de tres cabezas con seis alas. Aidakai. Chrome no podía entender por qué Angra crearía otro Aidaka, pero Albion, que luchó contra Aidaka en un duelo, estaba enojado porque Angra profanaría a Aidaka y que el verdadero Aidaka no estaba allí. Tanto los dragones celestiales falsos como la segunda generación Aidaka no tenían conciencia, emociones y eran simplemente una masa de poder con la forma de un dragón creado a partir del aura de Angra Mainyu. Drake no lo hizo considerar que son dragones, ya que si bien hay muchos dragones creados por dioses, cada uno tenía sus propios pensamientos y orgullo. Drake no podía soportar la idea de que su falsificación arruinara su reputación. Drake miró a la pseudo Albion, Albion miró a la pseudo Drake mientras Chrome miraba a Aidakai. Los seis dragones desaparecieron cuando chocaron ferozmente entre sí. La batalla entre los seis dragones ha provocado la destrucción de ventanas y edificios. Drake y Albion evitaron respirar fuego y aura para no dañar las calles, aunque los otros dragones no compartían ese sentimiento. Pseudo Drake lanzó fuego a Albion y Albion lo dividió, y las llamas perdidas dañaron el Tower Bridge. Drake estaba decepcionado consigo mismo por los humanos, pero decidió escupir fuego. Su aliento de aura y el de Pseudo Albion chocaron, con el de Drake dominando el suyo y dañando a Pseudo Albion.
Braig estaba convencido de que si bien estas falsificaciones superaban la clase del rey dragón, no podían copiar las habilidades y el estilo de lucha de los dragones celestiales. Braig pateó a Pseudo Albion y dijo que si Angra hubiera tenido más tiempo, posiblemente podría haber copiado sus habilidades. El puño de Braig atravesó el pecho de Pseudo Albion, mientras vomitaba sangre, pero luego le daba un cabezazo a Braig y Braig respondió con un cabezazo propio. Braig luego agarró la garganta de Pseudo Albion y exhaló fuego por todas partes, dejándolo ir después de que murió. Albion luego perforó el abdomen de Pseudo Braig con su propia respiración de aura. Tanto Braig como Albion volaron hacia el Big Ben donde Kron estaba luchando contra Aida Kai. Aida Kai lanzó varios círculos mágicos elementales más magia de clase prohibida en Kron. Albion advirtió a Kron sobre la magia de clase prohibida, pero Kron cargó más allá de todos esos ataques y agarró al Big Ben. Azi luego creó varias magias de defensa, pero Kron las rompió fácilmente con su puño y destruyó la cabeza central de Aida Kai. Albion declaró que la magia de Aida Kai era mucho más débil que la 1ª generación de Aida Kai. A pesar de perder su cabeza del medio, Aida Kai comenzó a regenerarse, lo que Kron notó que el Azi original no podía. Braig y Albion miraron hacia atrás y notaron que los falsos derrotados los perseguían con sus heridas regenerándose también. Señalan que no tienen tales habilidades, por lo que a menos que derroten a Angra, seguirían regenerándose. Braig pensó en usar su infierno ardiente de llamas abrasadoras, pero decidió no hacerlo ya que sería problemático para las calles de Londres. Los dos dragones celestiales decidieron creer en sus socios, ya que al menos tendrían un buen ejercicio después de que sus cuerpos se hubieran embotado por estar sellados durante tanto tiempo. Durante la batalla del equipo ofensivo con los Grim Reapers y demonios artificiales de Hades, Valverid desafió a Sairaorg Bael a una pelea, mientras Valverid le pidió a Sairaorg que perdonara a Berrine y Zeno, a quien Valverid consideraba su familia, para gran confusión y dolor de Zeno, ya que Zeno estaba entristecido por la voluntad de Valverid de sacrificarse por Zeno. Sairaorg estuvo de acuerdo mientras equipaba su armadura Breakdown de Beast. Los dos chocaron en una feroz pelea a puñetazos, ya que casi todos a su alrededor estaban fascinados por su pelea. Valverid no pudo a plena potencia tratando de imitar al dragón Opa y estilo de lucha en lugar de luchar confiando en su instinto y talento, lo que hace que no pueda sacar todo su potencial de combate. Sairaorg pudo derrotar a Valverid debido a que Valverid no pudo controlar adecuadamente su resistencia en la batalla, lo que le permitió a Sairaorg abrumarlo. Cuando Sairaorg y Yuto Kiba se acercaron al derrotado Valverid, Zeno les imploró que solo refrenaran a Valverid debido a que no era malicioso como Gresilis o Melion. Sairaorg reveló que sabía que Valverid era Val, quien seguía enviando cartas a Issei, ya que le dio a Valerid una figura de acción del dragón Opa y después de escuchar que Valerid le había entregado la suya a un niño Youkai durante el ataque de Erebus a Kyoto. Sairaorg juró por su nombre a Zeno que no dañaría a Valverid, mientras Zeno le agradecía entre lágrimas. Después de llegar a la mansión donde se escondía Meredith, el equipo hizo que el Meilde y Gasper exploraran el área usando sus murciélagos, como la ubicación de Berrine localizada, así como el hecho de que había múltiples Meredith, debido a que lo más probable es que usar a la habilidad de un usuario de Sacred Heart controlado por la mente para confundirlos dándoles la apariencia de Meredith a todos los usuarios de Sacred Heart controlados por la mente de Meredith. El equipo se dividió en dos grupos, uno, Rías, Gasper Aquino, Xenobia, Irina, Rosueise, para luchar contra Berrine y el otro, Lefay, Arthur, Koneko, Kuroka y el Menilde, para luchar contra Meredith, ya que los dos grupos infiltraron la mansión. Rías y su grupo llegan a Berrine mientras intentaba huir para ayudar a Meredith, aunque la barrera de aislamiento de Rosueise la detuvo, que fue fortalecido por el Hada Wyvern divisoria de Issei y capacidad. Berrine intentó destruir la barrera pero fue incapaz de hacerlo debido a la barrera de la habilidad Ghost. Rías y Gasper se combinaron en Forbidden Valor de Princes cuando Rías desafió a Berrine a una pelea. Mientras tanto, el otro grupo, liderado por Lefay, derrotó continuamente a los usuarios de Sacred Heart controlados por la mente que estaban protegiendo a Meredith. El Menilde busca la ubicación de Meredith con sus murciélagos, aunque no pudo distinguir a la Meredith real de las ilusiones disfrazadas. Koneko y Kuroka luego usaron Senjutsu para determinar cuál de ellos era la verdadera Meredith mientras el grupo se dirigía al segundo piso, continuando derrotando a los usuarios de Sacred Heart controlados por la mente. Al llegar al segundo piso, el grupo encontró a Meredith, que estaba rodeada por tres usuarios de Sacred Heart que la estaban protegiendo.
Después de que el intento de LeFay de intentar que Meredith se retirara falló, el grupo se enfrentó a Meredith y a los usuarios de Sacred Heart controlados por la mente en una batalla. Con Echo, Kuroka y el Menilde derrotaron fácilmente a los tres usuarios de Sacred Heart controlados por la mente, cuando Meredith comenzó a lanzar Olinails en LeFay, que Arthur desvió. Meredith envolvió toda la habitación con uñas sagradas, pero Arthur rompió todas las uñas sagradas en un instante. Los hermanos Pendragon arrinconaron a Meredith cuando LeFay usó el anillo anti-Longinus en Meredith, lo que obligó a Akamana a manifestarse de Meredith, pero Arthur lo derrotó y exorcizó rápidamente. Meredith trató de quitarse el anillo anti-Longinus con su conocimiento de la magia de seguridad, pero LeFay derrotó a Meredith usando su propia magia de seguridad para contrarrestar a Meredith cuando cayó en la inconsciencia, mientras Meredith revelaba su arrepentimiento por no seguir a LeFay de Golden Dawn. Mientras Rias y Berrine continuaban peleando, Berrine estaba perdiendo lentamente su resistencia debido a que no era hábil en el manejo de la resistencia y el aura sagrada de los ataques del grupo aceleraba su pérdida de resistencia. Cuando el grupo comenzó a abrumar a Berrine, Rosu e Ise, Shenobia e Irina usaron sus habilidades para contener a Berrine ya que la habilidad de valor Rias le detuvo su tiempo. Frustrada por su pérdida, Berrine comenzó a llorar como una niña pequeña, para gran desconcierto del grupo. Rias se puso en contacto con LeFay para informarle de la situación, ya que los dos grupos confirmaron el éxito de la misión, ya que el equipo de captura del tirano de Alpeca se movió para reagruparse para detener a Berrine y trasladarse a Issei y al otro lugar para ayudarlos. Issei, Bali, Fenrir y Gok se movieron hacia el templo de estilo griego cuando sintieron una presión extraordinaria y un aura divina proveniente del templo. Bali se preparó para luchar cuando un círculo de transporte apareció en el aire. Hades y Angra, que tiene una apariencia de aura oscura en forma humanoide, habían llegado. Tanto Hades como Angra poseían auras terribles y el aura de Hades era incluso más fuerte que la de Angra. Angra, al verlos a ambos, admitió que siempre supo que esos dragones eran monstruos terribles. Issei les dijo que se rindieran, pero Hades dijo que no lo harían, aunque admite que incluso si ganan contra Issei y Bali, tendrían que luchar contra los otros usuarios de Longinus, Apollón, Vidar y eventualmente Shiva. Hades admitió que no había forma posible de que pudieran ganar al final. Bali les preguntó si sabían eso, ¿por qué decidieron luchar? Angra señaló que tienen aliados que los siguieron y creyeron en ellos a pesar de que sabían esto, y que serían una broma si se rindieran ahora. También señalan que simplemente no pueden estar de acuerdo con DxD. Bali se ríe, mientras dice que al menos es mejor que huir. Hubo un destello de luz en los ojos de Hades y dijo, adelante, sus almas no muestran signos de debilidad, y las destruiré con mis propias manos. La pelea se dividió en Bali y Fenrir vs Hades e Issei y Gog Magog vs Angra. Issei lanzó un cañón de aura mientras Angra creaba múltiples círculos mágicos de zoroastrismo y lanzaba varios ataques mágicos elementales. Ambos ataques chocaron creando una explosión. Continuaron peleando entre sí con Angra, logrando dañar las manos de Issei, paralizándolas y como el impacto se podía sentir en sus huesos. Bali lanzó una explosión de aura en Hades, quien los bloqueó con su bastón y lanzó el suyo a Bali. Eran tan poderosos que Bali no podía reflejarlos correctamente, así que tuvo que esquivarlos. Fenrir trató de atacar a Hades, pero siguió esquivando y contraatacando. Hades estaba evitando pelear de frente con Fenrir mientras desconfiaba de Bali. Hades y Bali se dañan mutuamente, pero como Hades está luchando contra Bali y Fenrir al mismo tiempo, es verdaderamente un ser poderoso. Bali contactó a Issei a través de un círculo mágico, diciendo que puede ganar contra Hades, pero será difícil dado que tienen un límite de tiempo. Issei vs Angra luchó en una batalla de aura vs magia, ya que a veces Issei dañaba a Angra y, a veces, Angra transformaba su cuerpo en una niebla oscura para evitar los ataques de Issei y se transformaba de nuevo. Issei pensó en usar penetrar, pero Angra admitió que Issei era bastante fuerte y que iba a perder a este ritmo. Entonces Angra transformó su cuerpo en una hermosa mujer con cabello negro, pecho grande, cintura delgada y muslos perfectos. Su voz cambió a la voz de una mujer encantadora y llevaba un vestido con una alta tasa de exposición. Issei miró hacia otro lado diciendo que es demasiado desagradable y temprano para que lo vea un estudiante de secundaria. Angra se rió y dijo que esto era muy efectivo contra el actual emperador dragón rojo cuando el aura de Issei comenzó a temblar. Issei en este momento odiaba la pornografía y no podía luchar contra una mujer vestida así. Angra lanzó un ataque mágico que Issei no vio venir y fue golpeado, destruyendo su armadura.
Issei planeó contraatacar, volviendo la cara cuando vio el pecho rebotando de Andra, lo que lo llevó a ser golpeado continuamente por ataques mágicos, mientras caía al suelo. Issei reconstruyó su armadura y finalmente consiguió la fuerza de voluntad para al menos mirar a Andra. Andra se rió mientras cambiaba de forma su cuerpo nuevamente para quedar desnudo, lo que hizo que Issei gritara. Issei tiene una hemorragia nasal, cae de rodillas, pero dice que no puede mirar directamente a una joven tan sexy, pierde su espíritu de lucha y de XDG se disipa. No tenía energía para luchar contra un oponente tan indecente. Andra se rió y dijo que daba miedo que esto estuviera funcionando. Gognagog apareció frente a Issei y recibió el golpe del ataque de Andra que dañó su cuerpo. Gog continuó protegiendo a Issei de los innumerables ataques mágicos elementales de Andra. Su cuerpo, brazos y articulaciones de sus piernas se desmoronaron. Vali le gritó a Issei sobre cómo sus conceptos podrían reescribirse hasta tal punto con Hades, diciendo que el emperador dragón rojo estaba a punto de morir. El dilema de Issei con los senos hizo que se enroscara en una bola y la angustia mental le dificultaba respirar. Issei se disculpó con Rias, todos, Vali y Gog, quienes lo protegieron y ahora se redujeron a un estado semi-arruinado y ya no podían funcionar. Andra se preparó para dar el golpe final. Andra lanzó innumerables círculos mágicos en Issei y Gog, ya que no había escape y morir en ese momento antes de la muerte, Issei sintió algo en su corazón, el mundo se detuvo en ese mismo momento. De repente, en la mente de Issei, le vino a la mente el Opa y de Rias, y no solo el de Rias. Asia, Akeno, Koneko, Shenobia, Irina, Ravel, Rosueise, Kuroka, Lefai, Graifia, Basaka, Kunou, Otis y los Opai de Lilith. Opai, Opai desnudos, pezones, pecho, bañadores, vestidos, redondos, suaves, pequeños, grandes, de gran tamaño. Issei recordó todos los Opai que había visto a través de Dressbreak. Rompió a llorar, preguntándose cómo podía olvidar algo tan importante. Senos, cintura, muslos, tetas, pezones. Todas esas son cosas importantes que uno debe buscar. Entendió que cuando fue golpeado por el clavo sagrado, todos le dijeron que estaba actuando de manera extraña. En este momento, la voz de Ophis dijo que finalmente había llegado. Aura carmesí y negra giraba en espiral alrededor de Issei, mientras el gran poder rojo dentro de Issei Andra se sorprendió ya que ahora podía sentir el aura de Dios proveniente de Issei, ya que Issei ahora tenía el aura de demonio, dragón y Dios. Issei agradeció a Andra por la apariencia de mujer desnuda y se disculpó con Gog por protegerlo. Andra se sorprendió al darse cuenta de que Meredith había sido derrotada. Issei cargó contra Andra usando Pailingual en su Opai. Su Opai reveló que Andra planeaba usar Dragon Slayer y magia de luz, Issei dijo que si es hembra, funciona. Issei lo alcanzó y lo golpeó a través de Boost y Penetrate, destruyendo todas sus capas mágicas defensivas y transformándolo de nuevo de una mujer desnuda a su apariencia de aura. El puño de Issei creó un enorme cráter y saca a los tres Ascalons. Andra evitó los que tenía en las manos, pero recibió un golpe en la cola y Penetrate lo dañó. Issei continuó con sus ataques y lo golpeó contra el suelo nuevamente. Andra intentó escapar usando un círculo de transporte, pero Issei lo agarró y cargó contra ambos Infinity Blaster más Longinus Smasher. Andra intentó en vano escapar del alcance de Issei y dijo que el poder de Issei es más fuerte de lo que se registró originalmente. Issei le dijo que la forma en la que había peleado con él anteriormente era la pesuduo de XDG, mientras que su forma actual era la verdadera de XDG. Andra comenzó a reír al comprender cómo se sentía Nyx y Tartarus, justo cuando estaban a punto de ganar, Issei haría un milagro. Y regrese detrás de la victoria. Andra también estaba avergonzado porque no entendía qué es exactamente Issei y estaba asustado. Es un dios, pero tiene miedo, ya que la verdadera de XDG era realmente poderoso. Issei dijo que Ophis dijo que Issei es extraño y no sabía qué decir al respecto. Después de terminar de cargar, Issei dijo que había terminado y lanzó Infinity Blaster más Longinus Smasher en Andra. Issei fue a donde estaba Vali y vio a Vali tratando de comprimir los ataques de aura de Hades mientras Fenrir estaba siendo restringido por una poderosa fórmula de captura. Así que ahora era solo Vali vs Hades con la armadura de Vali dañada y el herido. Vali usó sus Wyverns para detener el movimiento de Hades mientras cargaba su ataque. Hades notó el desvanecimiento gradual del aura de un dios y vio a Issei, ya que Hades sabía que Andra perdió e Issei se recuperó. En todo caso, Issei ahora era incluso más poderoso que antes y Hades declaró que debe haber sido un milagro.
Balí dijo que Issei es una existencia de broma y ni siquiera los dioses del infierno, y que tal vez Hades debería haber usado 10.000 hermosas mujeres desnudas para tratar de derrotarlo. Issei pensó que perdería ante 10.000 hermosas mujeres desnudas. Balí despidió a Satanás, Lucifer, Esmaser en Hades. Los golpes causaron que el espacio temblara. Issei estaba preocupado de que pudieran causar el colapso de Londres, pero Balí le dijo que no están realmente debajo de Londres, sino en un pseudoespacio subterráneo. En todo caso, estaban en otro lugar de Rattingdale. Balí avanza y vio que Hades no fue derrotado, y aunque estaba muy herido, todavía está liberando un fuerte resplandor. Issei se paró junto a Balí y le dijo que era hora, a lo que Balí estuvo de acuerdo. Varios círculos de transporte comenzaron a aparecer y llegaron Rias, Lefay y el grupo de Sairaorg, junto con Dulio, Estrada, ángeles reencarnados, guerreros de la iglesia, Cao Cao y los héroes, equipo de Slash barra Dog y Magnus Rose con alas de hierro. Hades vio que todo el equipo de XD estaba allí para luchar contra él y Hades reunió aura en su personal y les dijo una cosa. Es mejor recordar que incluso los milagros tienen límites. ¿Qué harás entonces? Hades liberó el aura de su personal y de XD se enfrenta a él. Issei y Balí lanzaron su propia aura, Tulio lanzó todo tipo de ataques elementales contra él, Estrada con el Durandal segundo reparado lanzó aura sagrada, Cao Cao, Tobio y Sairaorg con lanza, guadaña y puño lo atacaron, mientras Ingvild cantaba para aumentar el poder de Issei y Balí y Rias, y los demás agregaron sus propios ataques. El ataque de Hades absorbió todos los de ellos y gradualmente se debilitó, pero Hades comenzó a agregar más a su personal, lo que resultó en que todo el equipo de XD, menos Issei y Balí, fuera volado y derribado. Las colisiones resultantes del ataque conjunto de Hades y de XD sacudieron el pseudoespacio, e incluso Hades fue sacudido por él. Issei con aura carmesí envuelta alrededor de su puño y Balí con aura plateada lograron romper el ataque de Hades y ambos lo golpearon. Hades intentó escapar, pero Issei y Balí acumulan aura bajo sus pies y, lado a lado, patearon a Hades profundamente en el suelo. Hades fue derrotado, su aura desapareció, su cuerpo magullado y silencioso. Issei y Balí se chocaron con el puño mientras se llevaban la derrota de Hades. Rias, Asia, Akeno, Koneko, Shenobia, Irina, Ravel, Rosueise, Kuroka, Lefay y el Meninde corrieron hacia Issei. Issei reveló su rostro y dijo: soy el dragón Opai que más ama a los Opai. El harén de Issei se regocijó, mientras que Rias y Asia dicen que estaban contentos de que Issei estuviera de regreso. Issei abraza a los dos y les dice que ha regresado. Drai y Albion volaron hacia ellos y aterrizaron junto a ellos, mientras los cuatro dragones estaban todos uno al lado del otro. Balí preguntó dónde estaba Kuron, y Albion dijo que se fue después de su pelea con las falsificaciones, y aunque no estaba aquí, debería estar satisfecho con el final. Debido al diligente servicio de DXD, los miembros del equipo de XD fueron premiados con promociones y reconocimientos. Los Rookies Four fueron promovidos a las filas de Demonies de clase Ultimata, ya que casi todo el equipo de XD fue ascendido a sus logros. Por su servicio y logros excepcionales, los dos dragones celestiales, Issei Udo y Balí Lucifer fueron galardonados con el rango de demonios de clase especial recién creado y también fueron reconocidos oficialmente como superdemonios por el gobierno del inframundo. Después de la ceremonia de premiación, Sona Citri cambió a tres de sus sirvientes, Ben y Aorcus, Lou Garol y Ruruko Nimura, a los miembros de la nobleza Gremori, Issei Udo, Rias Gremori y Shenobia Cuarta. Shenobia reveló que hizo los arreglos para que Kuroka se convirtiera en su obispo después de pedirle ayuda a Juga Belzebub, así como el hecho de que planeaba convertir a Valverit y Berrine en sus sirvientes en el futuro. Hasta aquí llegó el vídeo. Si les gustó, puede darle me gusta, comentar y compartirlo con quienes quieran hacerlo, y no se olviden de dejar sus comentarios, y nos despedimos.